Guillermo Ruiz, dando más información y se los habíamos anticipado, el CEDES ha pedido que los centros de salud y hospitales se mantengan alerta ante posibles casos de viruela del mono. Desde el año 2022 que se detectaron casos a nivel mundial de Mpox o viruela símica, en Bolivia se estableció un protocolo que a la fecha está vigente. El CEDES Cochabamba afirmó que todos los centros de salud y hospitales saben cómo se debe actuar ante un caso sospechoso. Estamos igual en alerta, se han activado lo que son los sistemas de vigilancia a nivel de los establecimientos de salud, en los tres niveles, primero, segundo y tercer nivel. Estamos ya con el personal esperando, ¿no? O sea, atento a cualquier caso sospechoso que pueda presentarse y de ese modo ya empezar con lo que es la vigilancia. A nivel nacional se tiene dos laboratorios para realizar los estudios y confirmar o descartar un caso sospechoso de Mpox. La recomendación es que ante la posibilidad de tener algún contacto con una persona que llegó de los países donde se detectaron casos y presentar dolores de cabeza, malestares musculares y erupciones en la piel, se debe asistir inmediatamente al centro de salud más cercano. Consiste en que si hay algún sospechoso se va a activar lo que es la notificación inmediata, el diagnóstico, el llenado de la ficha epidemiológica y el diagnóstico, y obviamente si es en caso de ser positivo se hace el estudio de contactos y principalmente el aislamiento, ¿no?, en caso de ser positivo.